Mérame, por favor. Escuche, por favor. And I have seen people. He visto gente. Some people, they transfer very quickly, instantaneous transfer. They transfer to the heart and keep it there forever. Alguna gente lo transfiere muy rápido, lo transfieren y that's the way lo to do it. Para siempre, y es así que se debe de transferir. But I have seen others. Pero he visto a otros. They take 1 hour. Que se toman 1 hora. 1 day. Un día. 1 week. Una semana. 1 month. Un mes. 1 year. Un año. And unfortunately, desafortunadamente, there are those is one lifetime and they're still stuck here. Hay aquellos que les toma de una vida entera y todavía está metido en la mente. Transfer. Transfiéranlo. Now I challenge you that God is good. Y les reto que el Señor es bueno. With the statement. Con esa declaración. From the Bible. De la Biblia. It is in the Bible. Está en la Biblia. God is good. Dios es bueno. And you agree by saying todo el tiempo, all the time. Y ustedes están de acuerdo al decir todo el tiempo. And some of you say amen. Y algunos dicen amén. I hope you understand the word amen. Espero que entiendan la palabra amén. Every time when you say amen, cada vez que dicen amén, the meaning of the word means this. El significado de la palabra es esta. You have just set up an altar with God. Han formado un altar con Dios. Whatever that you agreed upon. De lo que sea que están acordando. You set up an altar with him. Están formando un altar. You may not see it. No, a lo mejor no lo puedan but ver. It's a spiritual altar. Pero es un altar espiritual. And you make a covenant with God. Y hacen un pacto con Dios. Now there is a difference between covenant and agreement. Hay una diferencia entre pacto y estar de acuerdo. An agreement can be broken. Un acuerdo puede ser quebrado. You get a good lawyer, you break it. Si se consiguen un abogado bueno, lo pueden quebrar. But a covenant, pero un pacto is unilateral. Es unilateral. That means only one direction. Significa que solo va en una dirección. You may want to break it. A lo mejor usted quiere quebrar ese pacto. Pero Dios dice, no, no, no. I do not change. Yo no cambio. I remember. Yo recuerdo. I will keep that covenant. Yo voy a mantener ese pacto. Even though if you do not have the desire to keep it. Aunque tú no tengas el deseo de mantener so ese pacto. So be careful when you say amen. Entonces tengan cuidado al decir amén. Meaning when you say. Creando de verdad al decirlo. Hola. Can you smile a little bit? ¿Pueden sonreír un poco? Por favor. Por favor. There's so many of you. Hay muchos de ustedes. And there's only one of me. Y solo hay uno de mí. And the first time I'm in clear water. Y es mi primera vez en clear water. And you're all staring at me like that. Y todos me están mirando así. Now let me tell you a little secret. Ahora les voy a contar un secreto. How well I preach. Lo bueno que yo predique. Look, I've been to Bible school, I've been trained and all that, right? Mira, yo he ido al instituto bíblico, me entrenaron y se predicaron. But how well I preach. Pero lo bueno que yo does bueno not que yo depends predico, on me. No depende de mí. But depends on you. Sino depende de usted. The more you smile. Entre más sonríen. The better I preach. Mejor voy a predicar. Is that okay? Está bien. Father, even as we look to you this morning, Padre, mientras te vemos a ti en esta mañana, we thank you, God, that you are such a good God. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno. Even we say God is good, aunque decimos Dios es bueno, but those words are not enough to describe you, Father. Pero esas palabras no son suficientes para describirte. As you told Moses, como le dijiste a Moisés, when Moses asked you a question, cuando Moisés te preguntó algo, whom should I say that sent me? ¿A quién les debo decir quién eres? To the Israelites, a los israelitas, to bring them out of bondage into the promised para land. Traerlos de para removerlos de la esclavitud so y para that, entrar a la tierra prometida. So that they will be set free. Para que puedan ser libres. To be the people whom you desire them to become. Para que ellos puedan ser la gente que tú deseas que and sean. And you replied Moses. Y le respondiste a Moisés. By telling him. Al decirle. Go and tell my people. Ve y dile a mi pueblo. I am that I am. Yo soy el que soy. I am that I am. Yo soy el que soy. I am that I am. Yo soy el que soy. I will become. Y me voy a convertir. Whom they desire me to become.
en lo que ellos quieren que yo sea. Father, it's so inadequate for us to describe you. Padres, somos muy inadecuados para describirte. But Lord, thank you this morning. Pero muchas gracias, Padre. That you are our God. Que tú eres nuestro Dios. And you are our King. Y tú eres nuestro Rey. And we surrender this time into your hands. Y rendimos este tiempo en tus manos. And let you be glorified. Y que tú seas glorificado. And let you be praised. Y que tú seas alabado. For you are worthy, Lord. For you are worthy, God. Porque tú eres digno, Señor. Let every word that is spoken this morning. Que cada palabra que se diga en esta mañana. Be only to lift up your name. Sea solo para levantar tu nombre. And to bless you. Y para bendecirte. In the way that we know how. En la manera que sabemos hacerlo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. So, when you reply and say God is good. Entonces cuando responden y dice Dios es bueno. You will be challenged. Van a ser retados. If not, if you have not been challenged already, you will. Si no han sido retados ya, les prometo que van a ser retados. Because God wants you to know in your heart. Porque el Señor quiere que sepas en tu corazón. Not just by saying it. No solo por decirlo. He wants you to come and taste and see that I'm good. Él quiere que tú vengas y pruebes que él es bueno. Don't go and try. No solo traten. Many of us are trying God. Muchos tratamos a Dios. Hola. You will never know that God is truly good. Y así nunca van a saber que Dios es realmente bueno. I love menudo. A mí me encanta el menudo. I go to Mexico, the first thing I ask for is menudo. Voy a menudo y lo primero que pido es menudo. You will never know how good menudo is. Y nunca van a saber lo bueno que es el menudo. Until you add in all the condiments. You hasta que le pongan todos los condimentos. All there, so I put everything in todo there. Me lo ponen ahí y yo le echo todo. The green one, the white one, el verde, the red lo one, blanco, whatever. Lo put rojo, on there, I put all the menudo. Todo lo echo. And then the next thing is for me to take it and eat it. Y lo que sigue es que yo lo tome y lo pruebe. That's how you will know that God is good. Y así van a saber lo bueno que Dios es. Amen. Amen. Quickly, a little bit about ourselves. Rápidamente un poco de nosotros. And well, I wasn't born into a Christian family. Yo no nací en un hogar cristiano. And in fact, I used to mock Christians. De hecho, me burlaba de los cristianos. I used to make fun of them. Me burlaba de ellos. I used to call them all kinds of names. Les llamaba todo tipo de nombres. And I asked them questions they cannot answer me. Y les preguntaba cosas que no me podían responder. So I said, forget about your God. Y les dije, me voy a olvidar de su Dios. Power. Su Dios no tiene poder. All he does is collect money. Lo único que él hace es colectar dinero. That's my concept of God. Ese es mi concepto de Dios. How would I know? ¿Cómo iba a saber? Because I was very much involved in the occult. Yo estaba muy involucrado en los the Chinese worship. En la adoración china. Because my parents, they were elders of a very large Chinese temple in porque Malaysia. Porque mis padres eran ancianos de un templo bien grande en la China. And India, one of the biggest festivals. Y en uno de los festejos más grandes cada año. The people that comes to the temple will be into the 50, 60, 100,000 people. La cantidad de gente que llegaba a ese templo era entre 50 a 60,000 personas. To participate in their whatever religious things they do. Y yo participaba en las actividades religiosas. I used to walk across a bed of coal fire, the one that you prepare for barbecue. Yo pasaba por un fuego que ellos preparaban. But this is 30 feet long. Pero tenía el largo de 30 pies. And really make sure that it is super hot. Y se aseguran que esté bien caliente. Just nice for barbecue. Así para hacer una barbacoa. And we'll run across from one end to the other. Y se corre de un lado a otro. Without shoes. Sin zapatos. And the hair on our leg will not even singe. Y los pelos en nuestras piernas ni se quemaban. They will have a pot of oil. Tenían una olla de aceite. The one they fry chicken with. La que se usa para friar pollo. Y lo prueban al echarle agua para. And we put our hand in there and wash it. Y nos metemos just las like manos para lavarlas. With water. The demons has power. Los demonios tienen poder. Do not underestimate their power. No subestimen el poder que tienen.
But do not be afraid of them. Pero no les tengan temor. For greater is he that is in you. Porque mayor es el que está en ti. Than the little guy that's out there in the world. El chiquito que está en el mundo. That's how big your God is. Así es de grande su Dios. That's how big your God is. Así es de grande su Dios. I found that out firsthand. Yo lo probé. When I became a Christian. Cuando me convertí, and want to go to Bible school, y quise ir al instituto bíblico, all my friends say you are loco. Todos mis amigos me dijeron que estás loco. Why they say you want to go to a Bible school? Me dijeron, ¿por qué quieres ir a un instituto bíblico? Now, I used to work in a hospital. Antes trabajaba en un hospital. As a clinical biochemist. Como un bioquímico. I have 3 secretaries. Tenía 3 secretarias. I have 56 technicians under my care. Y tenía 56 técnicos bajo mi cargo. My office is the stage plus here. Mi oficina era como la plataforma hasta acá. With a big table and one chair and me sitting in that big space. Con una mesa y una silla y yo sentado en todo ese espacio. ¿Para qué? But that's government service, you pero know? Ese es el servicio del gobierno. And all I do every day is sign papers. Y lo único que hacía todos los días era firmar papeles. I have 3 secretaries. I don't even know what to do with them. Tenía 3 secretarias y no sabía qué hacer con ellas. Of course they do everything for me. Claro que hacían todo para mí. And my wife used to have a ballet school. Y mi esposa antes tuvo una escuela She's de ballet. She's a trainer. Ella es una entrenadora. But make more money from ballet school. Oh, y también es enfermera, pero hizo más dinero con She su escuela de ballet. She had 200 students in a little town, the only Bible school in town. Tenía 200 estudiantes y su escuela era la única escuela en el pueblito. And each of them pay about equivalent to $50. Y cada uno pagaba al equivalente de $50. So you can multiply and see how much money we make. Entonces pueden multiplicarlo y ver cuánto dinero hacíamos. But it is at that time. Pero en ese tiempo. The peak of my life. En la cima de mi vida, de nuestras carreras. That I was born again. Fue cuando yo nací de nuevo. Miraculously. Milagrosamente. Because of the sickness of my youngest daughter. Por lo que mi hija menor estaba enferma. That God healed her supernaturally. Y el Señor la sanó super. I gave my life to Jesus. Sobrenaturalmente. I gave my life to Jesus. Di mi vida al Señor. And my wife almost fell over. Y mi esposa She casi se desmaya. She cannot imagine. Él no se iba a imaginar this character, que este, as proud as anything, peacock cannot even compare to my pride. Era tan orgulloso que un pavo real ni se comparaba a él. Yeah, can actually give my life to the Lord. Ella no creía que él iba a poder dar su vida al Señor. Only God. Solo Dios. Solo Dios. If God can change me, si Dios me pudo cambiar, He can change anybody. Él puede cambiar a cualquiera. Amen. When I told my wife, cuando le dije a mi esposa, I said, I believe God wants me to go to Bible school. Yo le dije, yo creo que el Señor quiere que yo vaya al instituto bíblico. My wife looked at me and said, what? Mi esposa me vio y dijo, ¿qué? You go. Tú ve. I will support you. Yo te voy a apoyar. Plenty of money. Hay bastante dinero. But the Lord worked in her life. Pero el Señor obró en su vida. For 1 year. Por un año. And then the whole family went to Bible school in Dallas. Y después toda la familia fuimos al instituto bíblico en Dallas. I have 3 daughters. Tengo 3 hijas. The oldest is May. La mayor es May. She is an anesthesiologist working in San Francisco. Anestesióloga. And she just had our first grandson. Y acababa de tener su primer hijo, nuestro tercer nieto, ayer. Her first grandchild, my first grandson. Su primer hijo y mi primer nieto de parte de ella. My second daughter is working in the film industry. Mi segunda hija está trabajando en la industria de la película. As a script supervisor. Ella es supervisora del. She worked with Netflix and people like that. Guion. And my youngest daughter. In New York. In New York. My youngest daughter, Maxine.
She works in an accounting firm. Trabaja en una firma de contabilidad. In the administration side. En la parte de administración. And all my three Chinese daughters. Y todas mis tres hijas chinas. They all married gringo. Todas se casaron con gringos. All the three of them. Las tres. Hallelujah. God is good. Dios es bueno. Can the team get ready? We want to do as David did. El equipo se prepara quick, para rápido, David. The team, the core team. Are you ready? Are you here? What happened to all my core team? They all ran away. They went to grade the papers. Okay. Well, all right. Tell what, maybe we do it in a little bit. If you have your Bible with me this morning, si tienen su Biblia, can you please turn with me to Psalm chapter 8? ¿Pueden ir conmigo al Salmos capítulo 8? Can we have the screen on? ¿Lo podemos tener en la pantalla, Salmos capítulo 8? Can you read 1 to 9? Vamos a leer del Salmos capítulo 8, del 1 al 9. Y leemos: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Now this morning I'm not going to preach to you. Ahora en esta mañana no les voy a predicar. I know how to preach. Sé predicar. But the Lord told me, don't preach to my people this morning. Pero el Señor me dijo, no le prediques a mi pueblo en esta mañana. I said, okay, then what do you want me to do? Yo le dije, okay, pues ¿qué quieres que haga? He said, talk to them. Y él me dijo, habla con ellos. So this morning I'm going to talk to you. Entonces en esta mañana voy a hablar con ustedes. Okay. Now, in the book of Psalms, ahora en el libro de Salmos, you would have noticed, we all agree that David is perhaps one of the greatest, in fact, the greatest worshipper, example of a worshipper. Estaríamos de acuerdo que el rey David fue el adorador más grande, y más grande. I was teaching the group in the seminar. Y como les estaba enseñando el grupo en el seminario, there were three stages of King David's life that we all need to learn. Hubieron tres etapas en la vida del rey David que debieran de aprender. A little shepherd boy. Él fue un pastorcito. Out in the pasture land. Estaba allá en los pastos. Neglected by the family. Fue rechazado por su familia. Was never important anyway. Nunca fue importante. Became one of the greatest warriors. Se convirtió en uno de los guerreros mejores. In the history of Israel. En la historia de Israel. It's all in the biblical account. Y todo está en la cuenta bíblica. And his first victory. Y su primer victoria. Was when he was a little boy. Fue cuando él era un pequeño. Not even of age to join the army. Ni tenía la mayoría de edad para estar en el ejército. His father sent him to the front line. Su padre lo mandó a la línea de la batalla. To bring some bread and some raisins for the brothers. Para llevar pan y para sus hermanos. But the Goliath, the Philistines, were challenging the Israelites. Pero Goliath y los filisteos estaban retando a los israelitas. So he wasn't even there as a soldier. Entonces él ni estaba allí como soldado. He was a little teenager. Él era un jovencito. One of those that you have at home. Como aquellos que tienen en casa. If you have teenagers in your house, si ustedes tienen jóvenes en su casa, that your fridge will always be empty and clean. Entonces su refri siempre está vacío. And he was one of those teenagers. Y él era uno de esos jóvenes.
And when he went to the battlefield, y cuando él fue a la batalla, he just cannot stand this huge, big, ugly guy making fun of Israel. Él no podía soportar a este hombre tan grande burlándose del de Israel. 40 days and 40 nights. Por 40 días y 40 noches. And he looks at the army of Israel. Y él vio al ejército de Israel. Hiding from this big ugly guy. Todos estaban escondiendo de este hombre grande y feo. He stood up. Él se paró. And there was his first victory. Y esa fue su primera victoria. He killed Goliath. Él mató a Goliath. Now he did not stop there. Y no paró allí. He went on to become the king. He was anointed as a king by Samuel. Se convirtió en el rey de Israel. Fue ungido por Samuel. He waited for years. Esperó años. Until the kingship was handed to him. Hasta que el reinado se le fue dado. When King Saul died. Cuando el rey Saúl murió. And he became the greatest king. Y se convirtió en el rey más grande. Even until today. Hasta hoy en día. The flag of the nation of Israel. La bandera de la nación de Israel. Has the Star of David. Tiene la estrella de David. Because the Israelites want to remember the glorious time of King David. Porque los israelitas quieren recordar el tiempo glorioso del rey David. So King David started as a little shepherd boy. Entonces el rey David empezó como un pastorcito. From a large family. Él era de una familia bien grande. Now, if you understand the cultural background of those days. Ahora si entienden en la cultura en esos días. In a large family. En una familia grande. The son that is the least of all of them. El hijo del que es menos entre la familia. Is the one ended up looking after the sheep in the wilderness. Es el que se queda viendo por las ovejas en el desierto. His future is already predicted and dictated to him. Su futuro ya lo deciden la gente. He will have no future. No tendrá futuro. He will have no inheritance. No tendrá herencia. He will have nothing. No tendrá nada. That's the life of a shepherd. Esa es la vida de un pastor. And David was assigned that particular position. Y a David se le asignó esa posición. But you know what? Pero ¿saben qué? When King David was in the pasture land, cuando el rey David estaba ya en el paso, all by himself, allí solito, there is no Taco Bell, no había Taco Bell, there is no McDonald's, no había McDonald's, there is no Kentucky Fried, no había Kentucky Fried, no whatever that you have in town, no había nada, ninguno de los restaurantes nada. Que tienen en la ciudad, nada. He was in the wilderness all by himself. Estaba en el desierto solito. But you know what he did? Pero ¿saben lo que él hizo? He brought along a little guitar, a harp. Él se llevó una guitarrita, una arpa. And he trained himself how to play the little thing. Y se entrenó él mismo cómo a tocarlo. But there's something else that he learned. Pero aprendió otra cosa. He learned to worship God. Aprendió cómo adorar a Dios. And even as he worshiped the Lord. Y mientras él adoraba a Dios. Without all the fanfare. Sin todas las. Without all the distractions. Sin las distracciones. Without anything. Sin nada. The Lord began to speak to him. El Señor empezó a hablarle. And teach him. Y enseñarle. The secrets of worship. Los secretos de la oración. And that's why in the book of Acts. Y es por eso que en el libro de Hechos. The Bible says. La Biblia dice. That God gave him a name. Gave him a name. Que Dios le dio un nombre. And that is in Acts chapter 13 verse 22. Y está en Hechos capítulo 22. 18? 18. 13, capítulo 13, versículo 22. God said, he is a man after my own heart. Él dijo, él es un Dios detrás de mi corazón. That's David. Ese fue David. And here in the book of Psalms, chapter 8. Y aquí en el libro de Salmos, capítulo 8. Now, at least about 75 to 85% of the book of Psalms were written by King David. El 70 al 85% del libro de Salmos fue escrito por el rey David. And if you understand the writing of King David, y si entienden el of King David, he always las palabras del rey David, he always start the psalm by giving glory to God and end the psalm also the same way. Siempre empieza los salmos de la misma manera, dándole gloria a Dios y terminándole dándole but gloria a Dios. But the attention I want to
put the finger on this morning. Pero quiero ponerle atención a una cosa. Is in verses 3 and 4. Y está en los versículos 3 y 4. In English it reads, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Los versículos 3 y 4 que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? In summary, King David asked this one question. En resumen, el rey David preguntó esta pregunta. He said, God, le dijo Dios, who am I? ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? He remembered. Él recordó. Those nights in the springtime. Esas noches en la primavera. When the air is cool. Cuando el aire está fresco. When the sky is clear. Cuando el cielo está claro. He sees the stars. Él vio las estrellas. He remembered the time when the full moon is up. Recordó cuando estaba la luna llena. That the moon can be as big as it can be. Que la luna estaba lo más grande. He remembered those times. Él recordó esos tiempos. You remember in the summer days. Recordaba los días de verano. Where the sun is up. Cuando salía el sol. As bright and as hot as it can be. Lumbrante y lo más caluroso que puede estar. And he compare himself. Y se compara. To all these things that were created by God. A todas estas cosas que fueron creados por Dios. Sustained by him. Que son sostenidos por él. I want you to remember this. Quiero que recuerden esto. If you ever ask this question, how big God is? Si en un momento preguntan qué tan grande es Dios. There is not a single word you can describe that. No hay una sola palabra que pueda describirlo. If you can ever describe that God is big, then he is no longer a God. Si pueden describir lo grande que es Dios, entonces ya no es un Dios. You and I can never use our human mind and our words to ever describe God. Tú y yo no nunca vamos a poder usar nuestra mente ni las palabras suficientes para describir qué tan grande es Dios. The sun rose up this morning. El sol salió en esta mañana. It's going to set tonight. Y se va a the moon or the stars is going to come out. La luna y las estrellas van a salir. And this whole thing is going to repeat. The season is going to be here. Y la temporada se va a repetir. It did not come by chance. Y no vino por chance. Don't even listen to that silly story. Ni escuchen ese cuento tontito. Of evolution. It does de not. De evolución. Dumb. Es tonto. Somebody. Alguien. Is pulling it together. Lo está sosteniendo. The God that you and I serve today. El Dios que tú y yo servimos hoy. The whole universe. Todo el universo. The Milky Way that we can see. El Milky Way que podemos ver. And those that we can't. Y aquellos que no podemos ver. Is all held together. Todo está sostenido. In the palm of his hand. En la palma de su mano. That's how big God is. Así de grande es Dios. And then King David remember those. He said, "How? Who am I, God, that compare to your creation? I am nothing." Él dijo, Dios, cómo me puedo comparar a tu creación? Soy nada. I am just a little shepherd boy, neglected by my family and being put in the wilderness. Yo solo soy un pastorcito que he sido rechazado por mi familia. Me mandaron al desierto. So King David was having one of those reality check moments. Y el rey David estaba teniendo como esos viendo la realidad. He was comparing himself. Él se estaba comparando with the rest of God's creation. Con el resto de la creación de Dios. Now all of us have to come to that check at some point of time in your life. Ahora todos tenemos que llegar también a ese punto en nuestras vidas. For us, God was merciful.
Para nosotros, a nosotros Dios fue misericordioso. I remember when after we just finished Bible school. Recuerdo que cuando habíamos terminado el instituto bíblico. You know how it is in Bible school, they teach you everything that you really don't need to know. ¿Saben cómo va? Le enseñan todo lo que no necesitan saber en el instituto Bible bíblico. Bible school to me was learning the library. El instituto bíblico para mí fue como aprenderme la librería. Knowing where to look for the information. Saber dónde encontrar la información. Now, so we came back from the Bible school. Entonces regresamos del instituto bíblico. After we finished in Christ for the Nations, after 2 years. Después de que terminamos los 2 años en Cristo para las Naciones. In 85 and 86. En el 85 y 86. We have the opportunity to continue to live in Gringoland. Tuvimos la oportunidad de seguir viviendo en Gringolandia. I call America my Gringoland. Yo llamo a América Gringolandia. I have no intention to stay in Gringoland. Yo no tenía deseo de quedarme aquí en Gringolandia. If you ask me honestly, I don't want to stay in Gringoland. Si me preguntan honestamente, yo no quería quedarme en Gringolandia. Asia is beautiful. That's where my home is. Asia es hermoso. Ahí está mi hogar. So we have opportunity to be sponsored and live in Gringoland. Entonces tuvimos oportunidad de quedarnos en Estados Unidos. We were pastors in this big church. They had 29 pastors. We were part of the team. Fuimos pastores de una iglesia bien grande. Habían 29 líderes en nuestra. 29 pastores en esa iglesia. But as we pray, pero cuando oramos, the Lord says, go home. El Señor dijo, ven a casa. That was very easy. Eso fue muy fácil. I don't have to pray anymore. Ya no tenía que orar más. I said, God, good, I'm going home. Yo dije, Dios, bien, me voy a casa. So we went home. Entonces nos fuimos a casa. So we thought, hey, after 2 years of Bible school, we can do all things. Entonces dijimos, después de 2 años del instituto bíblico, podemos hacer todo. Sometimes the Holy Spirit is more of a hindrance. A veces el Espíritu Santo es una. This person of the Holy Spirit, he does not quite understand me. Esta persona, el Espíritu Santo, no me entiende. I cannot seem to convince him. No lo puedo convencer. Come on. Step aside and let me do my thing. Hazte un lado y déjame hacer lo que yo quiero. I have been trained in Bible school. Me entrenaron en el instituto bíblico. I'm the man of the hour. Yo soy el hombre de la hora. I can turn the world right side up and upside down again. No problema. Darle vuelta al mundo. You've never been there, right? Nunca han estado en esa posición, ¿verdad? Never. Nunca. As my wife says, confession is good for the soul, but it's not so good for the reputation. Como mi esposa dice, la confesión es bueno para el alma, malo para la reputación. And we met this old gentleman. Y conocimos a este hombre mayor. And he has been serving. He's not a pastor. He's just an evangelist, going from place to place. Él no es pastor. Él es evangelista. One to one kind of evangelist. El evangelista de persona a persona, uno a uno. And you know, we sat down have a meal with him. Y nos sentamos a tener una comida con él. And I remember the words that he spoke to me. Y recuerdo las palabras que él me dijo. He says, Michael. Me dijo, Michael. Remember this. Recuerda esto. If you die in Christ. Si mueres en Cristo. Which you should be. Que deberías de ser. Make sure you die. Asegúrate que realmente mueras. In Christ. En Cristo. Make sure you die completely. Asegúrate que te mueras por completo. And he used the example. Y usó el ejemplo. Imagine in a funeral service. Imagínate en un servicio funerario. The guy who is supposed to be dead in the coffin. Que el hombre que tiene que estar muerto en el. Decided that he doesn't want to die anymore. Decide que ya no se quiere morir. You get up from the coffin. Se levanta del ataúd. You're going to create a lot of confusion. Vas a crear mucha confusión. So he said, if you die in Christ, make sure you die. Don't resurrect yourself. Entonces dice, asegúrate que te mueras en Cristo y no te resucites. It makes a lot of sense. Hace, tiene sentido. So we started this church. Entonces empezamos esta iglesia. And started in my house. Y empezó en mi casa. We were persecuted by the Muslims. Fuimos perseguidos por los musulmanes. We live in a Muslim country. Vivíamos en un país musulmán. Because we were helping the Muslims. Porque estábamos ayudando a los musulmanes. So the government sent the equivalent to FBI and el was watching us. Mandó el equivalente del FBI. Every morning when I wake up. Cada mañana que me levantaba. There's a car parked outside. On the street. Había un carro parqueado estacionado afuera en la calle. And it's always two
two persons and the car is there 24/7. They are y siempre habían dos personas y el carro estaba ahí 24 horas. That's how we started a little church in así empezamos una iglesia pequeña en nuestra casa. And the members were my wife, myself, and my three daughters. Y los miembros eran yo, mi esposa y mis tres hijas. We have a friend that came from another city, so teníamos he was our little worship. Un amigo que venía person. De otra ciudad y él era nuestro líder de alabanza. And one or two persons. Y otras dos personas. Friends that came and helped us. Amigos que vinieron a ayudarnos. And took pity on us. Y nos tuvieron lástima. And that's how we started the church. Y así empezamos la iglesia. Now, very soon. Ahora. In about a month. En un mes. The most 2 months. A dos meses, from the group of 5 to 7 people, de ese grupo de 5 a 7 personas, now we have about 100 people. Nos convertimos en un grupo de 100 personas. Now that is pretty good success, right? Ahora eso es un éxito bueno, ¿verdad? Any pastor will tell you that's fantastical. Cualquier pastor le dice eso es fantástico. You know what they also do to you? Pero saben lo que le hacen también. Your ego also become fantastical. El ego también se convierte en fantástico. So we moved to a shopping lot. Entonces nos fuimos a un. And we were having services. A what? We having services. Tuvimos servicios. Sunday we have 2 services, 1 in the morning, 1 in the evening. El domingo teníamos 2 servicios, 1 en la mañana y 1 en la tarde. Wednesday we have prayer meeting. El miércoles teníamos reunión de oración. The Sunday night service is my favorite service. Pero el servicio del domingo en la tarde era mi servicio favorito. Sunday morning, más o menos. El domingo en la mañana, más o menos. Sometimes it's more menos than más o. Muchas veces era menos. That's my interpretation of más o menos. Esa es mi interpretación de más o menos. But pero, the evening service, I love it. Pero el servicio en la tarde me encantaba. I can become the man of the hour. Me convierto en el hombre de la hora. I can call upon God. Puedo clamarle a Dios. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. And not just to make it more flavorful, let's put in Jesus Christ. Y para darle más sabor, metamos a Jesucristo. So that complete. Entonces eso completaba the Trinity. Todo. Eso completaba la Trinidad. But you know what? God can use anybody. Pero el Señor puede usar a cualquiera. I was more proud than a peacock. Yo era más orgulloso que un pavo real. And when we preach and teach and call upon the name of Christ. Y cuando predicamos y enseñábamos y clamamos al nombre del Señor. The Bible says if 2 or 3 were to gather in the name of Jesus Christ, he promises si he's going to be there. Dos o tres están reunidos, él promete estar en and God was in every service. Y Dios estaba en cada servicio. And when God comes, y cuando el Señor viene, he doesn't sit on the chair and go to sleep. Él no se sienta en la silla y se duerme. He starts to do his God things. Él sabe, él empieza a hacer las cosas de Dios. People got healed. La gente fue sanada. Set free. Fueron hechos libres. Everything was happening. Todo estaba sucediendo. That was fantastic. Eso fue fantástico. But not good for our ego. Pero no muy bueno para el ego, nuestro ego. Now we started the church sometimes in about summer. No, we went back to. We started the church actually sometime in September. Empezamos la iglesia como a mediados de septiembre. And by November. Y ya para noviembre. The church was already packed out. I mean, it was full all the time. La iglesia ya estaba llena todos los servicios. Because of who God is. Por quién es Dios. Not because of who we are. No por quiénes somos nosotros. Of course, we didn't know that at that time. Obvio, no sabíamos eso en ese tiempo. And my wife came to me. It was sometime in November, end of November. Después mi esposa se acercó a mí a finales de noviembre. She said, "I have a little lump on my cheek, the right side dijo, of my tengo cheek." Un, a little lump. Una bolita en mi cara. So we thought, well, maybe it's just a pimple, you know. Y dijimos, oh, a lo mejor solo un, es so un granito. I said, no problema. Le dije, no problema. I will do the charismatic massage. Voy a hacer el masaje carismático. And I will give you the charismatic shower. Y te voy a dar el baño carismático. And I will quote all the scriptures I can quote. Y voy a decir todas las escrituras que pueda. Bind all the demons that can be bound. Voy a atar todos los demonios que puedan ser atados. Including those that I don't remember. Bind them anyway. Incluyendo aquellos que no recuerdo, los ato también. It's going to be fine, no problema. Okay. Ella va a estar bien, no problema.
Next week she came to me. La semana siguiente. And she said, this thing is getting a little bit bigger. Me dijo, creo que se está poniendo más grande. Now it's a little bit painful. Ahora me duele. So I said, well, you know what? Let's pray again. Dije, bueno, vamos a orar de nuevo. So we do the same thing again. Entonces lo hicimos de nuevo. And another week passed. Y una semana pasó. You otra see, semana pasó. Going away. Y me dijo, no se está yendo el abuelito. I said, okay, well, God can use doctors too. Y yo dije, bueno, el Señor puede usar a doctores también. Took her to the doctor's office. La llevé a la oficina del doctor. So the doctor says, let me send you to the surgeon. Y el doctor dijo, déjame mandarte al cirujano. So we went to one of the top surgeons in the town, in the hospital, in the university hospital. Fuimos al mejor cirujano en el hospital de la universidad. So the doctor looked at the little thing on her face. Entonces el doctor miró la bolita que tenía en la cara. And said, well, let me tell you what, let's go and take it out, you know, just in case. Y le dijo, lo vamos a sacar solo para asegurarnos. But there was an urgency in his voice. Pero había una urgencia en su voz. And this was just before Christmas. Y eso fue un poco antes de la Navidad. So we said, can we wait after Christmas? Y le dije, ¿podríamos esperar hasta después de Navidad? He said, no, let's do it now. Y él dijo, no, hagámoslo ahora. This was about almost just 1 week or 2 weeks before Christmas. Eso fue como una o dos semanas antes de la Navidad. And he said, is this a simple thing? I just go in half an hour and she'll be out. Y él dijo, esto es una cosa simple, va a tomar media hora y ya va a salir. I just want to take a biopsy of whatever is in there. Solo quiero tomar una biopsia de lo que está allí. He said, okay, let's do it. Y él dije, está bien, hagámoslo. So she was the first patient. 8 o'clock in the morning, she went into the fue la primera paciente, entró a las 8 de la mañana. Half an hour, 1 hour, she should be out, right? Media hora, una hora, ya tenía que haber salido. 9 o'clock came and gone. 9, las 9 vino y pasó. 10 o'clock. 10 de la mañana. 11 o'clock. Las 11. 12 o'clock. Las 12. 1 o'clock. La 1. 2 o'clock. Las 2. 3 o'clock. Las 3. This time I really got worried. Y ya a esa hora sí me preocupé. This is too many hours. Ya son muchas horas. Now in Malaysia they don't come out and tell you what happened. Ahora en Malasia no salen a decirle lo que está pasando. Finally at 5 o'clock. Pero finalmente a las 5. From 8 to 5. De 8 a 5. They took her out of the theater. La sacaron del cuarto. And took her to the ward. Y la llevaron al. She has a big tube coming out of her right side of her face. Y tenía un tubo bien largo que salía de su cara. Then the surgeon came and talked to me. Y el cirujano vino a hablar conmigo. He says, what, when we went in. Y él dijo, cuando entramos. On the outside was a little pimple. Afuera solo era una espinilla. But he said, on the inside there is a growth the pero, size of a golf ball. Pero por dentro tenía el tamaño de una bola de golf. And all the 5 facial nerves was going over that the growth. Y los 5 nervios en la cara estaban creciendo sobre esa pelota. And that's why it took us so long to try to separate the nerves from the growth. Y es por eso que nos tomó tanto tiempo porque tratamos de separar los nervios de la pelota que tenía. So I'm going to send that for testing. Digo, lo voy a mandar para que lo manden a we'll see how your wife examinarlo. Y cuando tengan los resultados les vamos a decir. So the next morning, early in the morning. Entonces, al siguiente mañana, temprano en la mañana. The surgeon and the team of doctors. El cirujano y el equipo de doctores. Went to check my wife out. Fueron a revisar a mi esposa. And they were there for quite some time, almost an hour. Estuvieron ahí por casi una hora. And they came out and the surgeon talked to me. Y salieron y el cirujano vino a hablar he conmigo. Says, I have some bad news for you. Me dijo, tengo unas malas noticias para ti. As careful as we were, estábamos tratando de hacerlo lo más cuidadosamente. Looks like there are some damages. Pero parece que hay unos daños en la cara, en los nervios. And that is, he says, those damages, we are not sure whether they are repairable. Él dijo, no creo, no sabemos si esos daños son reparables. And what happened is my wife cannot close her eyes. Y lo que pasó es que mi esposa ya no podía cerrar sus ojos. She cannot close her lips or open her lips. No podía cerrar o abrir sus labios. The right side of her face was completely paralyzed. La parte derecha de su cara estaba totalmente paralizada. 3 days in the hospital.
Fueron tres días en el hospital. She said, I want to go home. Y ella dijo, me quiero ir a casa. The doctor said, no, you got to stay longer. Y el doctor dijo, no, tienes que quedarte por más tiempo. He said, no, if you don't discharge me, I'm going to walk home anyway. Y ella dijo, si no me dan por alta, yo me voy a ir a casa de todos modos. He said, I'm a nurse, I know how to look after myself. Y ella dijo, yo soy enfermera y puedo cuidarme. So the doctor said, okay, you can go home now. Entonces el doctor dijo, okay, está bien, puedes irte a casa. So we went home. Entonces nos fuimos a casa. And we have a problem. Y tuvimos un problema. 1 week passed. Una semana pasó. 2 weeks passed. Dos semanas pasaron. 3 weeks. Tres semanas. 1 month. Un mes. And we sent her for physiotherapy. Y la mandamos para terapia facial. They put electrical electrode onto her face. Le ponen la electricidad en la cara. To try to stimulate the nerves. Para estimular a los nervios. And her body, I can see her body was jumping on the bed. Yo podía ver que su cuerpo brincaba en la cama.